Lo están viendo, ha vuelto la nieve a Cantabria. Imágenes de hoy mismo en Reynosa que vuelve a estar en alerta amarilla, junto al centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro. De momento no hay problemas en las autovías, pero la red autonómica sí está afectada. Corte total en San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera. Está prohibida la circulación de camiones en Soba y se exigen cadenas o neumáticos de invierno en Campo de Medio. Pasa un minuto de las dos y media del mediodía. Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. También hemos conocido el informe ambiental desfavorable para el proyecto del parque eólico Lantueno, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. Un proyecto que se ubicaba en los municipios de Campo de Medio, Santiurde de Reynosa, San Miguel de Aguayo y Molledo, y que contempla 10 aerogeneradores y 45 megavatios de potencia en total. La Dirección General entiende que este proyecto, a la vista de la evaluación ambiental practicada, generaría impactos negativos significativos sobre el medio ambiente que no pueden ser prevenidos, corregidos o compensados con suficientes garantías con las medidas propuestas por el promotor. Más temas. Dos empresas, SIEC y Rotedama, apujan por la adjudicación para la construcción de la mayor terraza Mirador. Con un hostelero con la que contará la nueva versión del Palacio de Festivales y Santander en su conjunto, un proyecto que rondará el millón y medio de euros, que conllevará un año de obras y que se materializará la primera quincena de febrero. Ganando este espacio, evidentemente conquistamos una zona más para el desarrollo de iniciativas culturales. Es un espacio extraordinario para pequeñas presentaciones y evidentemente también va a ser un espacio referente a nivel turístico para la ciudad de Santander y para toda Cantabria. Creo que si algo nos permitió el desarrollo de actividades culturales en la lonja es que podíamos convivir con espectáculos culturales de primer nivel y un entorno natural extraordinario como es la Bahía de Santander y las vistas a Peñacabarga o a toda la Bahía y hacerlo desde esta séptima planta o subir hasta las torres del Palacio de Festivales son sin duda una experiencia única que solo este edificio puede ofrecer en la ciudad de Santander. Un espacio que se completará con el acceso a las dos torres que corren en el edificio y que proporcionará una visión de la bahía de 360 grados, un aliciente turístico más que quieren que sea independiente de la actividad cultural que acoja el palacio en cada momento. El régimen de usos de este espacio, aún por determinar, será el que marque si a él se accede con un ticket independiente si se hace de manera gratuita o con otro tipo de acceso. El objetivo es que tenga un uso independiente de la actividad cultural. De hecho, para acceder a estas torres se van a habilitar los eh, ascensores de la zona de Gamazo que están más cercanos a la escuela de náutica. Es decir, el acceso a la terraza panorámica será por, por la colindancia entre el Palacio de Festivales y la zona de náutica, de tal manera que pueda eh, ser... Eh, Indistinto el uso cultural que pueda estar desarrollándose en la Sala Pereda, el uso cultural que pueda estar desarrollando en la Sala María Blanchard o en la Sala Argenta, del acceso a la, a la terraza panorámica, a la terraza Mirador. El uso hostelero hay que condicionarlo a las características que tiene el Palacio de Festivales, pero evidentemente va a tener un uso independiente de las actividades culturales que tengamos en las diferentes salas. El objetivo es generar un nuevo aliciente turístico en la ciudad, un nuevo aliciente generador de economía y empleo. Y ya lo ven medio centenar de interinos del Servicio Cántabro de Salud y miembros del sindicato ATI, se han concentrado en la Consejería de Sanidad para protestar por la nefasta gestión de la oferta pública de empleo de estabilización. El sindicato denuncia que la Consejería se ha desmarcado del acuerdo del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas restándoles puntos por los servicios prestados, algo que niega Sanidad, quien afirma que se prohíbe que el porcentaje sea mayor del 60% en ese acuerdo y no el 70% como promueve a ti. Descontento en el seno del arciprestazgo de la Virgen Grande de Torrelavega por la que consideran una gestión deficiente de la Concejalía de Bienestar Social. Y es que se da la paradoja de que tienen que devolver al Instituto Cántabro de Servicios Sociales casi 175.000 euros de 2021 que tendrían que haberse destinado a ayudas para los más vulnerables. Manifestar que en ese área ha sobrado ese montante de dinero es como decir que en la ciudad no hay pobreza o personas que necesitan de este tipo de servicio o ayuda. Algo que no pueden entender desde las ocho parroquias que forman este arciprestazgo. Tiene que haber un poco más de control en el. En el gasto para que se, para que no se tenga que devolver dinero, no no, no para que se se despilfarre el dinero, sino para que no se tenga que devolver, ¿no? eh, Porque sigue habiendo en nuestra ciudad, pues personas vulnerables, y hay que atender situaciones de pobreza material y humana, ¿no? y, y entonces, pues esto se tiene que ir eh, detectando, ¿no? Y tiene que haber, pues si, si tienen un presupuesto en servicios sociales, pues lo tienen que ir controlando más o menos. No entienden cómo puede haber sobrado ese dinero cuando en ese año 2021 solo las cáritas parroquiales de Torrelavega canalizaron ayudas por valor de 123.000 euros en ocasiones para atender situaciones que serían responsabilidad de la administración municipal. Recuerdan que la labor de cáritas es subsidiaria y consiste en atender a las personas que quedan fuera de las ayudas que propicia la administración. No queremos entrar en grescas políticas solamente presentamos los hechos y los comparamos con nuestra, nuestra acción social. ¿no? Entonces, eh, claro, si sobra dinero y nosotros, que somos una entidad privada, eh, estamos aportando dinero a, a eso que debería de ser de la Administración Pública, pues es que nos parece que es un poco, no sé, que no está bien. ¿no? Reclaman a la concejalía que informe a la población sobre las ayudas a las que puede acceder, que ponga los recursos necesarios para atender a los ciudadanos y que corrija los fallos que han impedido la canalización adecuada de ese dinero que debería haber llegado a los más vulnerables. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Y en el tiempo para la cultura les hablamos de un director francés que desea recuperar la serie Les Vampires de Foyot, pero al no encontrar una actriz francesa adecuada para interpretar a Irma Beb, la protagonista, decide contratar a Maggie Chung, una actriz asiática que no sabe ni una palabra de francés. Irma Beb, así es como se llama esta película que proyectan desde mañana en varias sesiones en la Filmoteca de Cantabria mañana cinco y media y ocho y media y el sábado a las 9 de la noche son algunas de las sesiones que nos ofrece esta filmoteca regional para ver este film de 1996 de olivier asayas so a la casa grande para quedaros... Lo que usted mande, don Pedro. A mandar Los Santos Inocentes de Miguel Delibes llega al Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria los días 17 y 18 de febrero, dentro de la nueva programación que se extenderá hasta el mes de junio. Una adaptación de Fernando Marías y Javier Hernández Simón, bajo la dirección de este último, Los Santos Inocentes. Se nos presenta como un espejo en el que mirarnos, como sociedad, como individuos y como todos los espejos, nos devuelve el reflejo de nuestro pasado para que podamos explicar nuestro presente. Ya te dije, tú oír, ver y callar. ¡Kia! Una de las grandes novelas del siglo XX y cuya envergadura se giganta ante el reto de transformarla en teatro. La Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Y hoy celebramos a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas por su capacidad de escritura y el don de la palabra de este santo. Nacido en el siglo XVI en Saboya y que se convirtió en doctor de la iglesia en sus años como obispo de Ginebra. Autor de obras como Las Controversias, Introducción a la Vida Devota, Los Sermones, Las Defensas del Estardante de, de la Cruz y El Tratado del Amor de Dios. Y felicitamos así desde Popular Televisión a todos los compañeros de los medios de comunicación. Hasta aquí llega el informativo de hoy, más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nos despedimos hasta entonces. Les dejamos a continuación con el mejor cine, en este El Fenómeno.